muy contenta con todo lo que nos ha pasado últimamente. Hemos trabajado un montón y nada, estrenando management. Después de un proceso donde sí, estás trabajando fuerte. Después de un fuerte. Proceso duro de autogestión, sí, estamos bien contentos. Bueno, Alejo, la primera pregunta es, obviamente, para el oyente de Radio Nacional que no conoce Monojet en particular, cuándo nace el proyecto, y ese punto de la autogestión me parece clave, porque tanto Andrea como César quería, como, digamos que, decirles que esta banda llegó a MTV con autogestión, que esta banda llegó a publicar también con autogestión, que es una generación que ya no se queja tanto de la falta de apoyo. Y pues entiendo las generaciones que se quejaron, pues porque les tocó de pronto una época un poco más compleja en la que los medios no estaban tan abiertos, pregunto, o sea, me explico, no existía la internet. Entonces hay una, digamos que muchos músicos colombianos arrastran como con ese peso del no apoyo, es que aquí no se apoya, que no, ¿no? O sea, ya hay una nueva generación que nace obviamente escuchando música del MySpace, que nace escuchando música de otras plataformas y se autogestionó. ¿Cómo nace Monojet y cómo ha sido precisamente ese proceso de autogestión? Pues Monojet sale como de un grupo de amigos que se reúnen por cuestiones de la vida, se encuentran en algún momento y deciden empezar a explorar sonidos diferentes de pop, de funk, de, qué sé yo, que les gusta el electro, que les gusta la fiesta. Entonces quieren meter todas esas vivencias musicales que tienen en sus días de vida normal en una banda. Entonces cada uno empieza a poner ingredientes diferentes como el punk, como el rock, a algunos les gusta el reggae, el electro, el dance, disco. Todo ese cuento entonces empieza a crecer hace más o menos tres años y medio, ya vamos a cumplir cuatro. Y lo de la autogestión es que empezó como un hobby realmente. Nuestro productor nos dio como el, como la llave, como la esperanza, como ese empujoncito para que digan, chinos, ustedes tienen talento, ¿por qué no hacemos un demo? ¿Por qué no hacemos un disco? Finalmente él fue el patrocinador del disco y sin él no estaríamos acá, yo creo. Entonces, como que nos dio el empujoncito, yo creo en ustedes y hagámoslo. Y así nació.